nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Y también suplicando al Señor por el gran don de la paz. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y a su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Por eso depende de la fe, para que sea según gracia. De este modo, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la que procede de la ley, sino también para la que procede de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Según está escrito, te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado». Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué palabras tan solemnes, quizá también un poco difíciles de entender, estas que recoge San Lucas en su Evangelio y que meditamos hoy?
Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué blasfemias hay contra el Espíritu Santo? Se me ocurren algunas. Por ejemplo, los que dicen que Jesucristo fue concebido por la unión, a veces incluso algunos llegan a llevar la blasfemia mucho más lejos y dicen que fue una violación. Que fue concebido por la unión de un hombre con la Virgen María. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y son no pocos los católicos y los teólogos católicos los que esto lo afirman. Tengo experiencia de ello porque en una ocasión hace años tuve que intervenir para evitar que un libro donde sostenía que la Virgen María concibió por obra de la violación de un soldado romano, para evitar que ese libro, que había sido escrito en francés, fuera traducido al español. Y se vendiera no solamente en España, sino en toda Latinoamérica, haciendo un daño inmenso. Hay teólogos, hay sacerdotes que afirman esto. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pero no solamente es esta blasfemia. Por ejemplo, cuando dicen, ahora también, muchos, demasiados, cuando dicen que a ellos el Espíritu Santo les suscita una cosa que es contraria a lo que el Espíritu Santo ha hablado antes, es de alguna manera también una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque están diciendo que el Espíritu Santo está sobre ellos contradiciendo lo que el Espíritu Santo ha dicho antes a través de otros, nuestro Señor Jesucristo, o antes los profetas, o después la intervención de la tradición con los concilios o con el magisterio de los papas. Pero ahora ellos son más listos que todos los demás y poseen más el Espíritu Santo que todos los anteriores. No hace mucho tiempo el Papa decía que la doctrina no se puede cambiar, pero que evoluciona. Esto es cierto. Hace 100 años no se hablaba de la inseminación artificial o de la clonación de embriones, por ejemplo. La doctrina no se había pronunciado sobre estos temas, no hacía falta, nadie pensaba en eso. Ahora, en cambio, la doctrina, basándose en lo anterior, ha dicho eso lleva consigo una manipulación y lleva consigo, en muchos casos, un aborto, la eliminación de embriones fecundados. Por lo tanto, no se puede aceptar. Es decir, la doctrina evoluciona, pero nunca se puede contradecir. Afirmar que antes era pecado una cosa y que ahora eso es un camino de santificación, por ejemplo, relaciones fuera del matrimonio, afirmar eso y decir que lo hemos entendido gracias al Espíritu Santo es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha hablado antes diciendo una cosa y ahora, según ellos, habla diciendo justo la contraria. Esto no es evolución de la doctrina, esto es cambio, esto es, por lo tanto, traición, y esto es ofensa al Espíritu Santo. Pero si esto es a nivel general de la Iglesia, también sucede, y lo he comprobado en muchas ocasiones, a nivel particular. ¿Cuántas veces? Muchísimas. Me he encontrado con personas que dicen tener revelaciones especiales del Espíritu Santo, de Dios nuestro Señor, y que en esas revelaciones especiales les han dicho, Dios les ha hablado en su oración y les ha dicho que pueden hacer determinadas cosas. A mí el Señor me ha dicho, yo siento que, y eso, según ellos, es fruto del Espíritu Santo, es fruto de Dios. Ese discernimiento personal, cuando va en contra de lo que enseña nuestro Señor Jesucristo, de lo que ha enseñado de forma continuada durante 2000 años la Iglesia, ese discernimiento personal
aunque haya sido hecho con la mejor voluntad y en la oración y todas esas cosas, eso de yo siento que, a mí me parece que, eso va en contra del Espíritu Santo. Si el Señor dice, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, ¿cómo puede ser que a ti el Espíritu Santo te diga que Jesucristo estaba equivocado? Y que según el Espíritu Santo te ha dicho a ti, porque tú has estado en oración, y lo has meditado, incluso lo has discernido con un sacerdote, especialmente determinados sacerdotes que has buscado para que te digan lo que quieres escuchar, y tú lo has discernido y has decidido que a ti el Espíritu Santo te dice en tu discernimiento que tú puedes comulgar aunque estás en esa situación de pecado. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo va el Espíritu Santo a decirte a ti una cosa contraria a lo que ha dicho explícitamente Jesucristo? O el Espíritu Santo no estaba con Jesucristo, o el Espíritu Santo no está en ti. Debemos de tener mucho cuidado, porque posiblemente sin querer y sin ser conscientes, estamos haciendo daño y ofendiendo al Espíritu Santo, que es una persona de la Santísima Trinidad, como el Padre y como el Hijo. Debemos de tener mucho cuidado con esas revelaciones personales. Yo he sentido en la oración, bueno, pues es posible que Dios te haya hablado y que Dios haya entrado dentro de ti y te haya dado una luz, pero ¿por qué no contrastas eso con la enseñanza de la Iglesia? ¿O con el cumplimiento de tus obligaciones? El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles junto con la Virgen María en Pentecostés. El Espíritu Santo les iluminó. Entendieron las Escrituras, entendieron las palabras de Cristo, que no habían entendido del todo, por lo menos. Me refiero a los apóstoles, no a la Santísima Virgen, que estaba llena del Espíritu Santo. Entendieron y se pusieron a trabajar, a evangelizar, a transmitir lo que habían recibido, lo que habían entendido. ¿Podemos nosotros, honestamente, decir que sabemos más que los apóstoles, más que Jesucristo, más que los grandes santos que nos han precedido, que somos más listos que ellos y que tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina a nosotros, pero a estos pobrecitos, los grandes teólogos de la historia de la Iglesia, los grandes concilios, que a estos pobrecitos no tenían ni idea y el Espíritu Santo no les asistía, y a nosotros hoy sí, es un acto de soberbia tan gigantesco que es efectivamente una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué no se perdonará? Porque para perdonar algo, para recibir, mejor dicho, el perdón, hay que pedir perdón. Y esto que están tan llenos de soberbia, tan absolutamente llenos del peor de los pecados, que es la soberbia, que no se les ocurre pedir perdón y que consideran que ellos están en posesión de la verdad y que el pobre Jesucristo no sabía nada, sino que tiene que aprender de ellos que saben más que Jesucristo. Cuidado con las revelaciones particulares, cuidado, cuidado. Nunca puede ir una revelación particular en contra de lo que el Señor nos enseñó y de lo que nos ha enseñado durante 2000 años, al menos hasta ahora, la Iglesia. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero encomendar y pedir a todos que se unan en oración
por la paz. La situación es muy grave. La situación en Israel puede generar una guerra mundial espantosa. La situación en Ucrania. Pedimos por la paz en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta las súplicas de tus fieles, Señor, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Víctor Manuel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que, así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Le pedimos a nuestra Madre, la Reina de la Paz, le pedimos que haya paz en Israel, en Ucrania y en todos los sitios donde hay guerras en el mundo. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.